puede, sino que también se debe, ¿no? Lo social al final es rentable y es una ventaja competitiva que las empresas tenemos, tanto pymes, pequeñas, medianas como grandes empresas, ¿no? Hoy hemos visto muchos ejemplos de cómo una empresa social puede combinar lo social y lo económico, que al final, digamos, trabaja con ventaja competitiva para poder ampliar el mercado, rescatar tu iniciativa y, en definitiva, tener más impacto social y más rentabilidad económica. Yo creo que no hay posibilidad de separar la innovación social de la innovación empresarial. Al final, digamos, todo producto innovador, sea social o no sea social, al final tiene que ser, digamos, comercializable, vendible, con lo cual estamos hablando siempre de posicionar un mercado, un producto en un mercado con una serie de componentes económicos y sociales que al final, digamos, te va a tener éxito en función de la calidad, en función del valor añadido que aporta al cliente, pero nunca te va a comprar solo por social, sino que tiene que combinar ambos. Damos el talento, pues en esa relación que comentábamos con las instituciones del conocimiento, tenemos una relación muy cercana. Entonces, bueno, es una de las fuentes de participación. Esa gente que colabora con nosotros en los proyectos o en esos centros que tenemos mixtos, es un paso natural pasar del ámbito universitario a la empresa. Ese impacto es mucho menor para los emprendedores, bueno, para los emprendedores, para la gente que se incorpora a la compañía, ¿no? Sí, nosotros la innovación, como comentamos antes, siempre está alineada con la estrategia de negocio. No innovamos en todo, sino que focalizamos la innovación en uno de los determinados áreas, innovación abierta y en red, con los diferentes entornos. Pero una vez que se ejecuta un proyecto de innovación, miramos el retorno que tiene. Vemos que la innovación, hay un paso y un periodo para que madure y llegue al mercado, pero vamos haciendo un seguimiento, se asocia un business plan y se va analizando el retorno que tiene ese business plan. Bueno, creo que un emprendedor social, en primer lugar, lo que está buscando es transformar el mundo. No vale con pequeñas soluciones para pequeños problemas, sino que lo que intenta es solucionar grandes problemas con pequeñas soluciones, pero que se pueden reproducir, que pueden tener un impacto real en esa transformación. Y en segundo lugar, también lo más importante es que esa solución sea innovadora, que sea disruptora, que cambie realmente el modelo y que no se afiance pues, en modelos dependientes económicamente y que no son sostenibles, sino que cree algo que sea sostenible por sí mismo, tenga capacidad de crecer por sí mismo y por lo tanto de impactar, multiplicarse y transformar. Y tanto, creo que es el ciudadano el que tiene que querer lanzar una empresa, ¿no? Y pasar de buscar el beneficio propio económico a buscar el beneficio del otro, del mundo, es lo que va a cambiar, ¿no? A nivel cultural. Necesitamos este cambio de cultura y poco a poco vamos a ir viendo cómo hay cada vez más emprendedores sociales haciendo cosas, estimulando, inspirando a otros emprendedores sociales y esto poco a poco el agregado de muchos emprendedores sociales pues va a generar grandes cambios. Bueno, en parte es solidario, en parte empieza a ser solidario. Esto no es blanco o negro, ¿no? Estamos en el gris. Y yo creo que para muchas personas el capitalismo es muy solidario, ¿no? Como vemos muchos ejemplos que hemos tenido hoy, ¿no? Paco Polo. Es decir, empieza a ser un movimiento que se va diseminando por el mundo y esto depende de a quién se lo preguntes, te dirá que sí. Yo te digo que sí, comienza a ser solidario.